Bienvenido Puerto Rico al Pique de Falú a través de Tiva TV. Gracias por la oportunidad que usted nos brinda de poder llegar hasta su hogar y compartir con ustedes en este coloquio, este conversatorio donde buscamos traerle siempre información útil para tu diario vivir. Yo soy Luis Enrique Falú, muchas gracias Puerto Rico por las muestras de cariño, siempre que nos encontramos a la gente en la calle felicitando el programa y en pantalla, en las redes sociales por donde se pueden comunicar con nosotros, en Facebook, el Pique de Falú, preguntas, comentarios, sugerencias de temas, inquietudes, lo pueden hacer por ahí también a través de la red social de Twitter. Para nosotros es un placer y un privilegio poder trabajar para todos ustedes, siempre trayendo una alternativa positiva. Bueno, señoras y señores, este fin de semana ha sido un fin de semana sumamente interesante, donde muchas cosas han estado ocurriendo en nuestro país que tenemos que resaltar en el día de hoy. Siempre que se habla sobre la juventud, se trae el lado negativo, ¿verdad? Porque triste y lamentablemente ese es el lado que más ruido hace o el lado donde los medios de comunicación más se enfocan. Sin embargo, hay un sinnúmero de jóvenes que todos los días están haciendo la diferencia, haciendo cosas positivas, cosas buenas por nuestro país. Y a la verdad que uno se siente lleno de emoción, se satisface al ver a tantos jóvenes que todos los días están echando hacia adelante, innovando y creando cosas bien chéveres. Pues mire, la semana pasada fui a un café, a tomarme un cafecito. Saludos a los amigos de Late Que Late. Y allí, cuando llegué, uno de los dueños me dice, ¿verdad? Falú, te quiero presentar algo porque hoy tenemos una iniciativa bien, bien interesante, la iniciativa Dando y Dando. Y yo pues me pongo a hablar coloquialmente con él. Ay, ¿de qué se trata? Y me dice, vente, vamos a la parte posterior del negocio donde hay un salón que te quiero enseñar de qué se trata la iniciativa. Y allí llegué y habían dos jóvenes que estaban sentados allí conversando entre ellos. No tuvimos ningún intercambio, simplemente ellos estaban conversando. Fuimos nuevamente el dueño del local y este servidor al frente y me dice, mira, esos dos muchachos están allí porque en el día de hoy han convocado a otros jóvenes que vengan aquí para un intercambio de libros, para una permuta de libros, pero no cualquier libro, señoras y señores, sino libros en buenas condiciones y libros que en alguna forma y alguna manera pues hayan tocado la vida, ¿verdad?, de la persona que era el dueño original. Pues le pido hablar con ellos, él va y los busca, los trae al frente del negocio y empezamos a conversar. Y allí conocí a Abner, que está por acá. Abner, saludo, bienvenido, gracias por estar acá en PDF. Saludos, Falú, gracias por la invitación. Allí estaba con José Lía, saludo, gracias por estar acá. Saludos, buen día. Y ellos me comentaron la iniciativa de qué se trataba, pero Abner inmediatamente me dijo, eso fue un invento de mi esposa. Y yo le dije, pues si es un invento de tu esposa, los quiero tener en el programa. Y aquí está Carla Quiñones con nosotros. Carla, saludos, bienvenida. Qué bueno tenerles por acá. Carla, ¿cómo fue que surgió la iniciativa de Dando y Dando? Así es que se llama el concepto, ¿verdad? Sí, pues surgió, como dije anteriormente, pues con un closet demasiado, demasiado lleno. Y así fue que surgió la iniciativa de Dando y Dando. Porque Dando y Dando, aunque yo los conocí a ellos en el intercambio de libros, la realidad es que comenzó con un intercambio de ropa. De ropa de mujeres específicamente. Hace un tiempo atrás siempre tuve la inquietud de salir de cosas de mi closet, pero que estaban en buenas condiciones y no me quería desprender de ellas. Así que decidí hacer un intercambio de ropa para sacarle provecho a esa ropa y conseguir otras cosas nuevas. Qué interesante, señoras y señores. Y como ustedes saben, las mujeres pueden tener el closet reventando y siempre dicen que no tienen ropa. Eso es una cosa. ¿Verdad? Siempre dicen, no tengo ropa y el closet está lleno de tepe. Soy testigo de ella. Entonces, ¿a ti se te ocurrió esta iniciativa de intercambiar las piezas de ropa en buenas condiciones? Sí. Y me dicen que esto fue todo un proceso. Sí. ¿Cómo fue el mismo? Pues yo primero recogí la ropa con anticipación y yo quería hacer el concepto que fuera como una tienda. No quería que fuese como un conglomerado de ropa tirado a una esquina, sino que fuese una tienda, y lo hicimos con racks por tamaño, una parte de accesorios, de pantalones, de falda. Hicimos una tienda y la gente ese día, la gente que intercambió, llegaba ese día y entonces pues se llevaba otra ropa. Ah, que eso me gustó. O sea, la gente llegaba al lugar que habían separado, ¿verdad? Tenían los racks como tú planteas, la ropa estaba clasificada por pieza de ropa, tamaño, ¿verdad? Si era camisa, si era mahón. Y entonces la persona iba y escogía la que le gustaba. ¿Y qué tenía que hacer? La persona tenía que llegar allí también con una pieza de ropa. No, ya anteriormente habían entregado su ropa. Así que ya yo tenía una lista de las personas que estaban participando. Y entonces pues ellos llegaban allí y con su bolsa y entonces recogían ropa. Ah, o sea, eso está chévere. O sea, que ya yo, vamos a suponer un ejemplo, ¿verdad? Ya yo había llevado mi pieza de ropa
pero ayer vi una chaqueta como esta que a mí me interesaba. Yo decía, yo quiero esa chaqueta. Uh-huh. Y entonces, pues, me digo, obviamente que le sirva a uno y bien chévere. Uh-huh. Y lo más que me gustó es que un intercambio, pero fíjense lo que ella ha planteado, que la ropa estuviera en buenas condiciones. Esto no es una idea, o no era una idea de que de momento dijera, esta es la oportunidad de yo limpiar el closet y que sí, otro bregue con... Exacto. Qué interesante, qué chévere. ¿Y cómo tú hiciste la convocatoria, Carla? Pues realmente fue como con un colectivo de amigas por un mensaje de Facebook y después se convirtió, todo el mundo estaba bien emocionado y hice el evento, asistieron como 25 personas al evento, y se hizo con anticipación para tener cierto control, ¿verdad?, de lo que teníamos y que no se fuese a llevar menos ropa de la gente que había. Uh-huh. Así que se hizo así a través de las redes sociales. O sea que aquí vemos la utilización correcta de las redes sociales, cómo funciona, ¿verdad?, en beneficio de nuestro país. Y para hacerlo una primera vez, oye, de 25 uh-huh. a 30 personas, mucha gente que participó. Sí. Ese día sí te cambiaron 108 artículos. Wow. Así que, ¿verdad?, porque llevábamos un conteo en la entrada uh-huh. del lugar. Discúlpame que te interrumpa. Sí. Usted ha visto que muchas cosas tienen las mujeres en el closet. 108 artículos. Y todavía tengo cajas en el closet de lo que sobró. Así que tal vez haremos otro evento en verano. Qué tremendo. ¿Qué local utilizaron para hacer la reunión donde se iba a intercambiar la ropa? En esta ocasión utilizamos la cooperativa de seguros múltiples. Okay. Ellos tienen como una perspectiva verde, podríamos decir. Y entonces le gustó la idea de reusar y la ropa. Así que nos dieron el local de forma gratuita. Pues un saludo muy especial y un agradecimiento, ¿verdad?, a la gente que cree en este tipo de proyectos. Y es necesario, señoras y señores, a veces en Puerto Rico tenemos un consumerismo brutal y el problema que hay es que siempre es consumismo. Con su mismo sueldo, porque el sueldo no aumenta y la gente gasta dinero como loco. Y entonces a veces compramos cosas que las utilizamos una vez, dos veces y después no las volvemos a utilizar. ¿Y qué hacemos? Las dejamos en un closet que se vayan, ¿verdad?, deteriorando. O para colmo lo que hacemos es la cogemos y las echamos a la basura cuando otra persona podría sacarle provecho, ¿verdad?, a ese artículo. Mm-hmm. Qué tremendo. Entonces Carla lo ideó con la ropa. Exacto. Abneli, ¿cómo queda la ropa? Tú lo llevas a los libros. Cuéntame eso. Yo le cuento a José Díaz, a un amigo mío uh-huh. que está aquí presente. ¿Qué es este que está aquí? Yo ayudé a Carla ese día en la planificación, con el único hombre allí que estaba en ese lugar. Entonces le ayudó con la coordinación de ese evento. Para un momento, Arnel. Cuando tú haces la salvedad que era el único hombre que estaba allí, sonó como que te llevaron medio obligadito. Sonó como cuando yo voy con la doña al shopping, al mall, que digo, ay, bendito sea el Señor, le vamos a la vuelta a todas las tiendas y voy a terminar comprando la primera tienda que entró. Sí. Exacto. Sí, porque era como, la apoyaba a ella ahí y me apoyaba después en un proyecto mío más adelante. Como un intercambio, pero de apoyo. Que es bien importante. No, esa noche yo le cuento a José Díaz también por Facebook lo que había pasado esa mañana, porque yo también estaba emocionado por lo que pasó. Entonces, ya que somos fanáticos de los libros y compartimos siempre los libros que estamos leyendo y reseñamos los libros que estamos leyendo, pues me sugiere que hagamos la actividad con libros. Y entonces ahí yo dije que era un tremendo copiete, ¿no? Era la idea de mi esposa. Y se lo comento a Carla para pedirle permiso de utilizar el concepto. Y me dio rienda suelta a que lo hiciera con José Díaz. Qué mucho te quiere esa esposa, ¿eh? Y entonces José Díaz estaba en el proceso de pasar la reválida de psicología. Okay. Entonces me dijo que después que pasara la reválida, que lo planificáramos. Déjame, voy contigo ahora. Sí. Explícame, José Lía, tu parte, ¿verdad? No, porque yo regularmente hago como estas cosas de hacer arte y promociones así. Y entonces, pues, ahí dije, pues mira, pues yo lo puedo hacer, pero como que ocuparme de estar tirando las promos, como que llamando gente, que sé yo, pues no le puedo dar tanto seguimiento porque estoy ocupado ahora. Pero nada, yo hago la promo y le seguimos después, como dos semanas después, algo así. Hicimos un artecito ahí y lo tiramos por ahí como que para la gente, y la gente empezó ahí a darle, no, pues dale, yo quiero, ya, vamos. Y entonces convocamos a la gente, y o sea, pero lo que hicimos fue hacer como un artecito que uh-huh. hicimos dando y dando edición de libro, ¿sabes? Ah, ok. Claro, amigo, para aclarar, porque... Y entonces nos reunimos y dijimos, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Porque después, ¿sabes? Como que los libros es algo, no es como la ropa de mujer, ¿verdad? Quizás es algo muy, muy amplio. Uh-huh.
Entonces lo, déjame decirte algo, porque cuando dices los libros quizás no son como la mujer, que es algo muy amplio, déjame decirte una cosa. Si no, un tema, si un tema bien amplio es el tema de la ropa de las mujeres, ¿sabes? Bueno, sí, sí, exacto, no son muchos, pero que claro. Por ejemplo, nosotros nos sentamos y dijimos, pero ¿y cómo hacemos? Porque, por ejemplo, si la gente trae libros que quiera salir de ellos, sí. Porquería, pues entonces la gente no se va a animar. Uh-huh. Pues entonces hicimos una, nos reunimos y hicimos como una regla que era que tenía que ser libros que tú te sintieras orgulloso de dar. O sea, tenías un libro que tú dices, oye, yo lo leí, no es porque quiero salir de él. Y entonces que no fueran libros académicos en esta sesión, porque igual si tú traes un libro de medicina y uh-huh. no había más estudios, pues entonces para que yo me vaya a un libro de medicina, ¿me entiendes? Pues entonces que no fueran libros académicos. Y entonces ver si los podíamos dividir. Después yo, no, pues los dividimos por religión, por historia. Pues dijimos, mira, lo que sea, que no sea académico y que sea que tú los quieras dar. Y que fueran, ¿cuánto era la cantidad? Por lo menos tres libros. Tres libros. Pero me gusta el concepto de que fuera un libro que usted le iba a regalar a otra persona, ¿verdad? Porque usted lo tocó, porque sí. Fue una pieza que usted sacó algo positivo de ella y usted quería regalar, ¿verdad? La idea, el planteamiento para que tocara a otra persona. Eso me gustó. Sí, porque muchas veces tenemos libreros en nuestras casas con trofeos, porque son como cuando vengan a mi casa a ver mi cuarto de libro, leí este otro, y se quedan ahí y nunca más se utilizan. Y entonces cuando único la gente los ve cuando le va a pasar con el plumero para sacarle el polvo, porque exacto. Tú sabes. Y entonces quisimos trabajar con eso, como yo con la ropa de mi esposa, como el desprendimiento de cosas que nos gustan. Y así como ella se siente orgullosa de ver gente con la ropa que ella dio como intercambio, también uno se siente orgulloso de que alguien diga, leí tal libro que tú me diste y me gustó. Y ese libro marcó la vida de esa persona, tal como marcó la vida de uno. Y como no es un zafacón de ropa o de libros o cosas que estén en tu casa, sino es como que tú impactas la vida del otro con lo que ya te impactó a ti. Sí. Qué tremendo. Déjame aprovechar para hacer la pausa. Y definitivamente los quiero felicitar a ti, Carla, a Abnel, a José, porque la verdad que es una iniciativa bien interesante. Y fíjese que todos son jóvenes. Carla, ¿tú estás estudiando todavía? Yo soy maestra de historia. Eres maestra de historia. Uh-huh. Ok. Abnel. Maestro de inglés. Maestro de inglés. Oye, aquí está. Y tú, yo psicología. Soy psicólogo. Soy psicólogo. Sí. Tenemos que hablarlo más adelante. Este país necesita bastante psicólogo. Sí. Como otra cosa. Y bastantes maestros que nos den el pan de la enseñanza. La educación en la casa, recuérdelo siempre, comienza por ahí. Regreso en breve. Qué bueno que usted está con nosotros, nos permite visitarle a su hogar, estar con ustedes compartiendo en este maravilloso día. Saludos, Don, saludos a la doña. Recuerde lo que siempre le digo, la doña al Don, negro, ya tú sabes, cariño, y el Don a la negra, ya usted sabe, mi amorcito, mi vida. Tenemos, mire, aunque lo sepa, porque a veces pecamos de eso, que decimos, si me casé con ella es porque la amo. Y ella dice, si me casé con él es porque lo amo. No, hay que, mire, como cuando usted tiene una planta, que usted todos los días, ¿verdad? Le echa agua, le echa fertilizante para que esa planta crezca bonita y preciosa. Hágalo. Bueno, mire la naturaleza, todos los días no tenemos el rocío. Tiene un propósito, ¿verdad? Aquí está conmigo Brenda, saludos, bienvenida nuevamente. Hola, qué bueno estar nuevamente aquí con Falú. Me llamó mucha gente, qué bueno, por qué el chévere. Testimonio, así que gracias. Y qué bueno estar nuevamente. Y eso es verdad lo que estás diciendo, hay que darse muestras de cariño, ese es como que el abono, ¿verdad? Uh-huh. Que hace falta, y a veces damos las cosas por dadas. Y hace falta ese abrazo, ese cariñito, ese te quiero, ¿verdad? Y además que no sabemos, lamentablemente, cuándo es la última vez que vamos a ver a nuestra pareja, así que sea con un buen recuerdo, que lo hicimos dando. Seguro que sí, y yo creo que si lo hacemos de esa forma y de esa manera, vamos a tener un mejor Puerto Rico. Y yo voy a tocar con Brenda ya mismo un tema bastante interesante, y es que yo estoy viendo que hay unos grupos, unos sectores que están pidiendo tolerancia, pero lo están haciendo desde un marco de la intolerancia. Queremos que el otro nos tolere a nosotros porque nos tiene que tolerar y punto y se acabó, pero yo no los voy a tolerar. Pero eso lo vamos a hablar más adelante. Mira, Brenda, te presento aquí a unos amigos míos, porque sí, son amigos míos. Tengo acá a Carla Quiñones, tengo a Abnel Roldán, ellos son un matrimonio, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí, tengo a José Elías Carlos por acá. A Carla un día se levantó en la mañana y de momento le dio con abrir su closet. Y como toda mujer, cuando abre el closet, tú sabes que el closet eso es. Y dijo, Dios mío, pero
que tantas cosas yo tengo aquí que no uso. Ajá, y en buenas condiciones. Y en nueva. Buenas condiciones. Y él dijo, espérate, ¿qué yo voy a hacer con esto? Y se le ocurrió crear un evento que se llama Dando y Dando. Muy entonces bien. Hizo un intercambio con algunas compañeras, ¿verdad? Con el colectivo, donde ellas traen una pieza o dos piezas de ropa y entonces se intercambiaron las mismas. Y mira qué interesante, mira qué forma de surgir. Sí, iniciativa interesante, sí. Pues entonces el esposo, que tiene un 50% por eso del matrimonio, ¿verdad? Este, dijo, oye, la idea de mi doña está buena. Pero este fue el que lo cucó, este que está acá. Entonces, ¿y él es qué? Sí, este es psicólogo. Pero eres amigo de Arnel, de Arnel. Entonces le dijo, déjame preguntarle a la doña. Y la doña dijo, está bien, úsalo. ¿Cómo tú le dices a él? ¿Cómo tú le dices? Arnel. ¿Ah? ¿Cómo le digo de qué? ¿De cariño? Honey. No, por su nombre, Arnel. Es bonito. Sí. Arnel. Es que no te va a decir, no te va a decir. Dime. Me dice varón. ¿Varón? ¿Varón? Tú le dices así, el pues le digo, mira, este varón, úsalo, no hay problema, úselo. Entonces, ellos crearon Dando y Dando, pero de libros, un intercambio de libros. Okay. Y una cosa interesante. Y entonces, ve acá, los muchachos de Late que Late les prestaron el saloncito, sí, para que también hay que agradecerle a ellos, porque, ¿verdad? Claro, sí. También nuestras ideas las contamos a ellos, a Mirkar y a Cristina. Uh-huh. Ellos son bien abiertos a con su espacio, a todo lo que sea así, este, alternativo. Y le contamos lo de Carla, lo que hizo en la cooperativa. Entonces nos se ofrecieron también que utilizáramos el espacio para cualquier actividad. Y mi primera opción cuando planificamos los libros fue ir allí a donde Cristina y Amílcar. Y nos dijeron qué fecha es, que lo que sea que hagan ustedes, este, lo apoyamos. Qué chévere. Y los libros siempre tienen algo bien interesante. Brenda tiene un programa de radio. Sí. En las tardes, allá en Cadena Radio Vida, yo lo digo. Ella tiene un segmento también que tiene que ver con libros. Ella sí lee un libro o algo le gustó un libro o algo, lo recomienda para adelante, ¿verdad? Sí, porque soy adicta a los libros. ¿Qué mucho se aprende con los libros? Hay libros por todas partes. y se aprende mucho de los libros. Primero, que para nuestro vocabulario expandir nuestro conocimiento y poder saber de todo un poco, ¿verdad? Para opinar hay que leer. Y el desarrollo personal tiene que ver mucho con nuestra lectura, el ampliar, ¿verdad?, todos nuestros conocimientos. Y es algo que me inculcaron mis padres y que ahora me deleito ver a mis hijos con libros en las manos, ¿verdad? Así que hay libros por todas partes. Y lo que yo leo que me parece que puede ayudar a otros, pues lo comparto dentro del programa y ha sido muy bien recibido. Pues fíjate que eso es parte de la idea que ellos tenían, porque ellos decían, si tú tienes un libro que tú lo has leído, te ha tocado, has recibido un mensaje impactante, ¿verdad? Te ha cambiado tu vida. Oye, ¿por qué no darle a otra persona para que tenga el mismo efecto? Exacto. Y mira qué interesante. Tú sabes que yo desde pequeño, yo no sé si en estos tiempos esto se hace, ustedes que son maestros me podrían decir, pero en mis tiempos de pequeño yo iba a la biblioteca del pueblo, porque ni tan siquiera era la escuela, era la biblioteca del pueblo en Carolina. Y yo iba y sacaba los libros prestados. Y entonces me acuerdo el bibliotecario, te ponía una tarjetita cuando te llevabas el libro, cuando tenías que devolverlo. Sí. Y era maravilloso. Y en las escuelas, era una experiencia, ¿verdad?, bien, bien valiosa. Lamentablemente, pues, esto es algo, o no lamentablemente porque lo podemos reactivar, esto es algo que nosotros los padres tenemos que inculcarle a nuestros hijos, primero con el modelaje, ¿verdad? Los hijos copian todo. Pero va a ser la inmensa diferencia, además que cuando lleguen a la universidad y tengan que leer, no se les va a hacer pesado, porque ya lo hacen con gusto. Y con lo que es la electrónico ahora también, pues un poquito lo de papel, pero el valor de tener el libro de papel en la mano, de olerlo, yo no sé, de tú, es otra interacción. Hay que volver a los libros. Seguro que sí, seguro que sí. ¿De quién fue la idea de que abrieron una página, verdad, en las redes sociales para continuar con la iniciativa? Eso me gustó. No me vengas a decir, Ander, que José Lee otra vez te puyó. No, fue idea de todo, porque ya quizás Carla no pensaba que iba a ser el evento más de una vez, pero al ver la reacción de la que participaron, de las mujeres que participaron, su alegría, pues entonces le pidieron que lo hiciera otra vez. Igualmente con el evento de los libros, nos están pidiendo que lo hagamos con continuidad y queremos mantener esa relación con el participante, de que recibir ideas, mantenernos en contacto. Y estamos en Facebook como Dando y Dando. Ustedes busquen
en la barra de búsqueda, dando y dando, y aparecerá el grupo. Qué chévere. O sea que si usted quiere ser partícipe de esta iniciativa, busque en Facebook, dando y dando, ¿verdad? Hágase seguidor y por ahí pues va a poder intercambiar ideas. Carla, ¿qué se siente que tu idea, ¿verdad? Tu iniciativa, de momento tu pareja, el que está contigo 24/7, dice, nosotros también la queremos hacer, y posiblemente sabré de cuánta gente que nos está viendo ahora va a querer repetir, ¿verdad? Una idea como es. ¿Qué se siente? Porque... Bueno, por 100 pesos lo voy a cobrar, ¿no? Pero se siente bien. Aparte que algo que hacemos juntos, él me ayudó con lo de la ropa, al backstage, ¿no? Él puso la música en el lugar y él estuvo conmigo como en la ambientación. Y esta ocasión yo también estuve con él en el backstage también ayudándolo, así que es mutuo. Mire qué tremendo. Tenemos un matrimonio joven que se están apoyando el uno al otro. Y eso es bien importante. Son un equipo. Sí, pero tenemos un amigo que lo tenemos aquí con nosotros, con José Elías, que apoya a su amigo incondicionalmente y dice, oye, vamos a hacer eso. Y eso es tremendo, eso es lo que queremos, ¿verdad? Que se puedan desarrollar este tipo de relaciones así. Brenda, tú que eres motivadora, tú que eres consejera, ¿cuán importante es el apoyo, ¿verdad? En este caso de las parejas, en este caso del amigo, en creer en la iniciativa del otro. Es una de las cosas que más, ¿verdad?, decrementa la relación. Cuando el esposo o la esposa no siente el apoyo en un proyecto, por ejemplo, esto es una iniciativa. Imagínate tú que él le hubiese dicho, estás soñando con pajaritos preñados, o desalentarla en vez de animarla, pues ella se queda con ese, ¿verdad?, saborcito. Y nada mejor que el apoyo, que se apoyen mutuamente y que hagan los proyectos juntos, porque ven una oportunidad para ellos también compartir, ¿ves? Aunque lo de la ropa era para las mujeres, él estuvo allí y hizo su papel, y ella también igualmente con él. Igual con los hijos, el escuchar cada uno de ellos, todos tienen proyectos, ideas, ¿verdad?, sueños distintos, el conocernos y apoyarnos en cada uno de los proyectos de vida es ideal. Y me gusta eso que has dicho, Brenda, porque a veces, y esto se da, ¿verdad?, y uno lo escucha cuando está teniendo gente que de momento le dice, a mí no me gusta lo que ella hace. No, ya que se vaya para allá con sus amigas, se vaya al cine, o uno escucha a la doña, pelota yo. ¿Pero qué le dijo al que me gusta el béisbol? Mire, tenemos que ceder. Y hay momentos en la vida de pareja que vamos a tener que hacer algo que le gusta a nuestra pareja, no por el hecho de que nosotros nos vamos a martirizar, porque lo estamos apoyando. Es bien importante, y viceversa. Es una muestra hermosa de amor. Ay, qué lindo te quedó eso. Qué lindo te quedó. Oye, Carla, tuviste una muestra de amor. ¡Ah, qué lindo, Carmen! Y Arnel tuvo una muestra de amor fraternal, en un amigo que dijo, yo estoy ahí, te doy la mano, vamos a hacerlo. Yo los felicito a los tres, a ellos dos como matrimonio y a él como amigo. Y ojalá que esto no se contagiara y lo hiciera, ¿verdad?, más personas, más amistades, más matrimonio. Yo no, lo que yo tenga que hacer, no todo tiene que ser que me guste a mí. Ver que a mi pareja o a mi familiar le llena y le hace feliz, el yo compartirlo con ellos me debe también provocar felicidad a mí. Qué tremendo. Y gente joven, que lo tenemos que resaltar. Sobre, y lo voy a resaltar, y lo voy a resaltar, y lo voy a resaltar. Y si tengo que acentuar, aunque no lleve acento, voy a acentuar para que la gente se percate. Gente joven. Muy porque bien. El problema es que decimos, nuestra juventud está perdida. Lo que estamos perdidos somos nosotros, que no vemos nuestros jóvenes que están haciendo tantas cosas buenas por nuestro país. La mayoría, la inmensa mayoría de nuestros jóvenes todos los días están haciendo algo positivo por Puerto Rico. Y tenemos que resaltar eso. Que uno que otro por ahí está haciendo lo que no es, pues mire, tenemos que bregar con ellos. Hay que resaltar lo positivo, porque sí hay cosas positivas y muchos jóvenes haciendo cosas positivas. Y seguro. Quería decir que no fue que nos descubrimos algo. Esto es algo que se hace desde años de años. Carla comenzó el concepto, pero nosotros lo estamos aplicando. Ella también lo aplica en su clase, en su currículo, con los estudiantes. Los estudiantes, uno trae bacaladito, otro trae pulsera. Oye, y hacen un evento al año. Sí, es que yo le enseño sobre el trueque indígena. Lo hacemos en el salón. Y esta idea no es que nos apodamos de ella, y no es que vamos a hacernos ricos con ella, porque es algo sin fin de lucro. Es que tomen esta idea, los que están escuchando, y la apliquen en sus vidas, con sus vecinos. Reinventar lo que ya está. Es una buena excusa, ¿verdad? Tan individualista, ¿verdad? Como que el valor de las cosas lo vamos solamente por lo que significa para mí.
Y entonces en cuanto nosotros podemos compartir el valor que tiene estas cosas, porque a mi amigo, una persona que conozco, este libro le impactó, entonces uh-huh. pues yo por eso me interesa leerlo, porque también yo valoro a esa persona. O sea, yo pienso que forma una dinámica socialmente que es, uh-huh. es interesante de por sí sola, porque le estamos dando un valor a la comunidad, ¿verdad? Y al valor que uh-huh. las cosas tienen para los demás. Y que... nos estamos saliendo del materialismo, ¿verdad? Exacto, a la esencia de eso, del compartirse. Uh-huh. Qué tremendo, qué tremendo. Carla, te felicito. Gracias. Arnel, te felicito a ti también. A José, te felicito también. De hecho, los voy a invitar a un café, vamos. Nos conocimos porque nos conocimos. Se van a intercambiar. Seguro, nos conocimos un café, pues. Tú le compras y ellos los quesitos y tú el café. Ay, Dios mío, espérate. Gracias un millón por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa. Esto es PDF, información útil para tu diario vivir. Regresamos en breve.